www.quienotratamundos.cl le dan la bienvenida a la Cruz Inmobiliaria y su proyecto de integración social, Condominio Altos de Yungay, con gran conectividad a través de Avenida Condel, con todos los servicios, supermercados, recintos de salud cercanos. La Cruz Inmobiliaria, tus sueños son nuestros proyectos. La reunión existió, por suerte, y la reunión tuvo el resultado, que el objetivo que para mí tuvo esa reunión, que es que hay un bien mayor, que en todo esto hay algo que es superior y que es el equipo y que es la institución y que es la U de Chile, y que estamos en una situación difícil y todos tenemos que tirar para el mismo lado, y en ese sentido es el compromiso que hemos asumido. Y para aclarar también decir, tanto Johnny Herrera como todos los que están en el equipo no dependen de una lesión de un compañero, dependen de muchas otras variables. Lo que yo contesté de Paul, porque se me preguntó si iba a ser el titular, ¿entendés? Es lo que usamos a veces los técnicos como un cassette y que lo habrán escuchado en muchas otras oportunidades, pero que en este caso se le dio otra importancia u otro significado. Es que de no mediar lesión iba a ser el titular hoy día, incluso digo hoy día, pero... ya está, lo dicho, dicho está, y lamento que haya dado mi palabra a otra interpretación, lamento sinceramente. Pero lo que quiero aclarar es eso, no contesté nunca nada de Johnny Herrera, hablé de Paul. Herrera tiene chance, lógicamente, de volver a jugar como todos los jugadores del plantel. Y voy a decir algo más, en la pregunta que me hacen sobre de Paul, un poquito antes me preguntan qué opinaba de los cánticos, y dije, me parece bien, porque... a un ídolo como Herrera, que la hinchada le dé ese apoyo para que siga entrenando para ganarse el puesto. Para mí Johnny estaba entrenando muy bien, incluso ayer lo aclaramos y lo dije, y lo aclaré que había incluso un informe. Para mí estaba entrenando muy bien dentro de lo que profesionalmente uno tiene que vincularse, pero sí creo que de aquí a esta reunión más, no hay duda que va a ser mucho mejor la relación. Segundo, lo de Gonzalo Collao es una situación que él elige. Seguramente aconsejado, ¿no? Pero yo le pregunté a él personalmente, Gonzalo, ¿qué pasa con tu situación? ¿Vas a estar o no vas a estar? Yo quizás viaje este fin de semana o quizás viajo a fin de año, quizás. No me parece a mí que esté con la cabeza en lo que yo necesito, ¿entendés? Lo que necesita sus compañeros y lo que necesita él mismo. Y creo que él hasta entendió claramente que por qué es que no fue citado. Dije anteriormente, es un aprendizaje, lo tomo como un aprendizaje. Y hay un dicho que decía mi abuelo, lo que no te mata te fortalece. Yo creo que voy a salir bien fortalecido de esto. Vamos a salir muy fortalecidos, la U va a salir muy fortalecida de todo esto. Y que las tormentas nos conviertan en tormenta. Nosotros tenemos que ser de ahora en más la tormenta.